Resulta que el frailejón Ernesto Pérez estuvo en la alfombra roja de los Latino Awards, porque además estaba nominado a un premio, pero todos esos datos y detalles se los tiene Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura. Hola, mi nombre es frailejón Ernesto Pérez. Frailejón Ernesto Pérez llegó como toda una estrella al Movistar Arena de Bogotá para desfilar por la alfombra roja de los Latino Awards 2022. Te quiero saludar, soy una planta. No se le subió la fama por tener nominado su tema musical en la categoría Mejor Canción Viral de TikTok. Saludó a su público e incluso compartió con su principal contrincante. Relojos, papi, relojos, relojos, papi. Yo mandé a la gente también a votar por el frailejón, porque yo no quiero ganar. Pero qué orgullo que esté aquí el frailejón, que nos estemos infiltrando en esta vaina. Se especulaba que Ernesto Pérez había hecho brujería para ganar el premio. Su respuesta fue contundente. La única brujita que conozco es a la brujita Caracolas, que hace canciones muy bonitas y pociones para que todos comamos muchos dulces en cuentitos mágicos. También aprovechó para dar algunas entrevistas con medios de comunicación. Un abracito de agua y acuérdense de apagar las luces antes de dormir. Saludar a algunas celebridades y, por supuesto, invitar a cuidar el medio ambiente. Hola, Fanny, ¿cómo estás? Te invito mucho a cuidar el agua y cuidar los páramos. Espero que lo sigas haciendo todos los días. Eso hago, eso trato de hacer. Eso está muy bien. Al final, el premio no fue para Frailejón, que a ciencia cierta no le interesaba ganar o perder. Solo quería divertirse. Bueno, hoy no ganamos, pero eso no importa, nos divertimos mucho y conocimos muchos amigos. Y bueno, seguiré estando aquí ayudando a toda la tierrita. Eso es lo más importante y es el mensaje que queremos dar. Los quiero mucho a todos, un abracito de agua. Oiga, yo sí creo que fue injusto, yo creo que el frailejón se merecía ese Latino Award, y es que con esa canción tan pegajosa y es todo un rockstar, creo que, no sé, ahí yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno. Total, así es, además todos la hemos bailado, cantado, mejor dicho, ¿quién no? Pero con esta noticia cultural despedimos RTVC Noticias, emisión central. Feliz noche. Chao, chao.